Mira, salva. Ah, está zapeto. Ah, mira cómo están aquellos que están comprando ya. Ahorita están comprando ya. Vamos ya. ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasó? Dando una vuelta por todos lados, ¿va, Lipe? Hemos vivido una aventura. No, es que está muy lejos para no, si con la cuadrilla se pasa, pero está muy lejos por ahí, como tenemos que avanzar con esto. ¿Ah? Hasta allá por Serenene, al Serenene, a la calle nueva, pero no entré hasta la llava, sino que solo hay donde empieza la calle nueva. Está feo, camarada. Y luego fuimos a la presa, está creciendo ya otra vez, las calles nos han dejado jodidas, no hay paso para arriba. Bueno, ahí por la... Está haciendo un gran hoyo. Está haciendo un gran hoyo. Está feo. Ya el tubo que quiso sacar, no lo mandaste a quitar. ¿Qué cosa? El tubo. Ah, todavía no. A ver, no se lo llevan. Pero ya no sirve, quizás ya está quebrado de seguro. Vaya, acción entonces, ya sacaron las canastas, ¿están listas? No, pero yo decía la norma esa, es que estaba esperando a los tigres el nombre, decimos vamos a sí, es que a comprar, es que la mitad. No, pero eso lo hacemos rapidito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a entrar. Sí, pregúntale. Gente no la mojado puede estar pasando adentro. Decirle a Manuel que alguien que esté seco que la pase. ¿Podemos pasar mojados? Sí, ah, pues sí, ya nos dieron autorización. ¿Y las hipotas? ¿Cuáles? Y todos vamos a entrar. No andamos mojados, va, Miguel. No andamos mojados, va. No, ahorita lo estoy escribiendo. A la orden, ahorita. No, yo no ando mojado, yo ando bien. Chiclín, ya andas aquí, pues, Chiclín. No llegan, allá pasamos buscándote. Allá pasamos, y dijo la Estela, no, ya fue, dijo. Mira, yo vi lo mismo que habían visto sola. Y mi papá ya me dejaron. Ah, el otro paró. No, si yo pasé después en la cuadra y te quería traer, pero te ya venía. Pues sí. Mírame, el carrito aquí. ¿Cuál carrito? No, hasta allá va. Entre todos, sí, son 25 ahorita, creo yo nomás. Miguel, ¿usted qué dice? Encargamos otras para la tarde, otras 50 para que estén listas. Uno no sabe cómo estamos en la situación, pues. Aquí está mejor que sobren a que hagan falta. Sí, claro. Hoy vamos a entrar aquí en Botado, al supermercado, gente que andamos buscando los víveres y todo eso. Aquí andamos, ey, démosle ya. Ey, acción, démosle. Somos locos, pero de verdad los rebuscamos para ayudar a la gente, va. Eso es lo bonito de nosotros. Ayudar a la demás gente. No, que somos locos, pues. Y también aventados y todo eso. Ahí los dije un montón de cosas y todo eso. Con nosotros, la verdad, que nosotros somos los que más, bueno, nos preocupamos también, porque, ¿saben? Nosotros hemos pasado por esa necesidad. Ya no íbamos a ir a la barra, va. No íbamos a los allá. ¿Ah? Ayer ya no íbamos a ir a la barra, ¿te acuerdas? Por eso no, para Metalillo. Pero Metalillo, porque Metalillo nomás y Dios para ver la barra, ¿no? Dios, ajá, sí, claro. Creo que no cualquiera está necesitando de este paquete alimenticio. Sí, claro, sí, en estos momentos. Venimos nosotros y nos ponemos rápido las pilas y mirá. Vamos ya con todos los paquetes. Sí. Démosle. Vamos. Pilas, gente, pilas, ya estuvo ya. Sí, esa es la última. ¿La contaron? ¿Quién la contó? Vamos contando las arriba de aquí, vamos contando 6. Entonces ya falta, digamos, lo que vamos a llevar para el albergue en general. Ah, entonces sí. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Quién lo...? Ya tenemos la lista, ya. Pero la lista, o sea que no han comprado. No, todavía no. Ah, bueno, pues. Aquí andamos ya. ¡Ey! Te dejamos un poquito mojado. Ya no hay. Allá hay un tráfico, güey. Y así está la situación por aquí, por estos lados. Está perro. Aquí como que ya vino el... Unos jalan para un lado, unos jalan para el otro. Uno no haya que hacer, babo. ¿Ah? Uno no haya que hacer, babo. Aquí hay comprando, ¿no? Comprando, creo que andan. Hey, ¿cuántas canastas son? 25 canastas. Papi, si me vende esta comida. Ahorita son los 25. Ahí hay inflada. ¿Cuál es la que va rota, pues? No, ahí te enfrente. ¿Qué tiene? Ajada. Ajada. Papi, ¿tiene 25? Y así están en las calles de aquí. Tienen los servidos. El agua. Vamos con todo. Every little day. Every little go. Hoy te andamos bromeando. Ey, ¿quién anda bromeando? Ese ve. Ya está listo, va a querer. Ey, compórtense, que esto es algo serio. Ahí van ya las 25 canastas. Vamos a ir a repartir allá a la barra de Santiago, Colonia El Limón. Primero Dios que todo lo salga bien. Y llevamos juguetes también para los niños y para las niñas. Vamos a llegar a abarcar también el albergue. Y también una de las otras cosas que vamos a tratar de averiguar dónde también hay ayudas para llegar hasta donde podamos, pues. Hasta lo que recolectamos en el en vivo, ¿verdad, Angie? Porque esto es lo que más te gusta a vos. Ah, sí. ¿Cómo qué? ¿Qué te gusta a vos de todo esto? ¿Qué te da nostalgia de todo esto? No, que te como ayer que fuimos allá a La Habana. Ajá. Cuando vi a la gente ahí que estaban en esa iglesia, así me... ¿Te dio cosas? Ay, no, es que me daban una cara de llorar. Y entonces yo rápido le escribí a Papá Leo y le dije, mire, Dari, ahí tenemos una misión con los bichos, así que mande. Ajá, y no le mandaste un video, ¿cómo era? Él lo vio en los shorts que se descendieron. Entonces yo le dije, usted, dígame cuánto quiere, me dijo, y cuánto le da, cuánto quiere que... ¿Y vos tu corazón cuánto? Los 500 se puso. Uy, está bueno. Bastantes personas. Me dijo, usted ahí lo que le dé su corazón, me dijo, si quiere se puede agarrar algo. Las personas no te van a devolver eso, pero Dios sí. Con tu corazón chiquitito, pero ustedes saben que los portamos malo, cada quien es consciente de lo malo que hace, va, pero en estas ocasiones donde más Dios también lo bendice a uno, porque dice, hasta en la Biblia lo dice, de dar al que lo necesita, ayudar al necesitado, ayudar al prójimo, sí. Entonces en esta ocasión vamos a ayudarnos a nuestro prójimo, a nuestros amigos ahí. A ver qué tal, aunque sea poquito, va. Poquito, pero acordate de que... Es lo que veníamos hablando de hoy en el carro, de que cuando se trata de ayuda, nosotros tenemos un buen grupo, todos los profesores que nos respaldan, nos apoyan bastante. Y nosotros nos sentimos como impulsados para hacer las cosas. Y lo hacemos, pues, va, no importa las inclemencias del tiempo. No importa, porque ahora me desperté yo como a las 6, estaba viendo el grupo y todo eso. Y me puse a pensar y dije yo, Dios ayúdanos, ayúdanos de una forma de que no los vayamos a ir a encontrar peores, pues. Porque ayer dije que ya estaba bajando todo eso, pero venía una marea a las 2 de la madrugada de que un llenante. O sea, para que la gente entienda, va. El mar tiene un desemboque con la bocana, que la marea alta y la marea baja. Cuando baja, o sea, queda vacío, todo, todo succiona. Vaya, pero como en la madrugada, estuvo lloviendo en la madrugada. Sí, llovió un poco. Pero como no sabemos la zona, va, la zona de aquí. Por sectores, no sabemos cómo haber estado en Navarra. Sí, llovió bastante y estuvo el llenante, posiblemente que volvió a subir otra vez. Volvió a subir peor todavía, creo yo. No toda la gente salió para, o sea, evacuarse, no quiso evacuarse porque tienen pertenencia. Los albergues, sí, sí. Y nosotros bien galán durmiendo, gracias a Dios, pues tenemos, o sea, dónde dormir y todo eso. Y esa gente no ha despegado el ojo en toda la noche por estar pendiente. Eso me puse a pensar yo, porque ahora en la mañana cuando me desperté con una gran cueva, me desperté así y dije yo, puya, y mandó una imagen ahí, no sé si Cama mandó una imagen, donde llevaban a un niño chineado, los de protección, y dije yo, puya, estos niños quizás no han dormido toda la noche y yo queriéndome, no queriéndome despertar a esta hora y ya dormí suficiente, pues. Que desde la 1 de la mañana, ayer, cuando yo la red, dice que desde la 1 de la mañana no dormía con las cosas. Nada, y dice que vino el agua con todo. Los niños, imagínate, aguantar el frío, las enfermedades que les da a los niños que tienen baja la tendencia, pues. Es bien, se siente uno como bien nostálgico, pero por eso, pues, decidimos hacer el en vivo anoche y gracias a Dios, pues, bastante gente nos ha apoyado y aquí está el resultado. Gracias a Dios también a nosotros que pusimos nuestro granito también. Somos parte de eso, ¿vale? Porque también nos damos una misión hasta terminarla. Y lo que le iba diciendo a los bichos que primero Dios fue que todo salga bien este día, o que no nos vayamos a encontrar así como decir algo más peor que lo que encontramos ayer. Sí, la misión es de que nosotros quisiéramos abarcar bastantes lugares, hasta personas, hay suscriptores de que quizás están pasando por la misma situación de aquí del mismo El Salvador, o en otros países, y han de decir, quisiera yo que estos bichos llegaran hasta aquí, pero quizás nosotros quisiéramos abarcar, quisiéramos llegar hasta esta esquina donde lo necesitan, pero lamentablemente, o sea, no podemos, no sabemos cómo llegarle, y también lo más principal es abarcar este sector. O sea, este sector es lo más accesible que nos queda, pues. Ajá, sí. Y también quizás se los han hablado también de... Permíteme.